Manuel Alfonso Balitán López, me llamo yo. El nombre del negocio se llama Artesanía Balitán. ¿Cómo inició usted? Bueno, yo inicié vendiendo juguetes ambulantes, vendiendo en las calles de Honduras y El Salvador y Guatemala. De ahí yo, al ver que estaba la situación más dura, pues, decidí yo mejor hacer mi propio negocio, montar mi propia juguetería, pues. En el ramo del juguete tengo como 12 años, pero de venderlo tengo como 25 años. El primer paso es ahorrar dinero para comprar sus máquinas, el terreno donde vive uno, porque antes no tenían de vivir. Y así poco a poco me fui iniciando en hacer mis juguetes propios. Como yo lo exporto, entonces así inicié. Se hace siempre lo normal, carrito de todos los tamaños, desde el pequeño hasta el más grande. ¿Y qué tipo de juguetes ofrece usted ahora, además de los? Bueno, lo normal siempre, el mismo diseño se vende siempre. Hay 6 tamaños de juguetes, hay revoliático, hay palomita. Cuando esté el tiempo bueno, se elaboran alrededor de una. Cada 10 días se ahorran por lo menos unas 200 docenas. Nosotros es primero comenzar con el proceso de lo que es la madera, el aserrado, ¿verdad? Y después es que se asolea después el tipo de madera, el duresor y todo eso. Y el cuidado que tenemos que hacer también es que la madera pues no, que le caiga buen sol para que él no se negrelle, no agarre el color, agarre buen color, y un producto pues que salga bastante bueno pues para que sea salido, no solo aquí nacional, sino que internacionalmente sale hacia Guatemala, sale este producto. Entonces tenemos que elaborar un producto más que salga bueno, pues para que él sea distribuido en Guatemala y así tengamos un poquito más de ingresos. Together, talked about being so free.